cápsula informativa FER. ¿Qué tal, amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. Darles el tema de la obra de este pavimento, pues importante para todos ustedes. Es una obra que va a tener 227 metros lineales de pavimento. Vamos a tener un ancho de 4 metros. También vamos a tener lo que es un muro de contención de 35 metros lineales, al igual que va a tener su barandal. Los trabajos, como lo hemos hecho en todas las obras que hemos venido haciendo, empiezan los trabajos con las excavaciones por medios mecánicos, la compactación del terreno natural, lo que es la base, los 15 centímetros de espesor, la malla electrosoldada, lo que es el pavimento, 15 centímetros, una resistencia de 250 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Vamos a tener lo que son las guarniciones de ambos lados. Vamos a tener 454 metros lineales de guarnición, al igual que va a llevar su pintura tipo tráfico para que también tenga una estética muy, muy bonita lo que es la calle que tanto le han solicitado y que hasta el día de hoy el precio la va aquí la banderazo y en poco tiempo todos ustedes la van a estar disfrutando. Pues comentarles el monto de la obra, es un monto de 1.752.449 pesos con 22 centavos. Es el monto a ejecutar en esta obra tan importante para todos ustedes. Y también le había pasado aquí los datos al presidente de lo que es la electrificación, que también pues hoy viene a dar inauguración de esta obra también tan importante, que pues comentaban que hace mucho tiempo la estuvieron solicitando. La obra ya está en función, una obra pues muy importante porque también da seguridad. Los lugares donde se aterriza lo que son las electrificaciones, también viene lo que es con el alumbrado público para que la gente pueda caminar segura, sobre todo los caminos y las edificaciones que vamos haciendo. En esa obra, el monto de la obra que se ejecutó fue de 538.820 pesos con 0 centavos. Estamos hablando que es una obra de 138 metros lineales de baja tensión, 126 metros lineales de media tensión. Metimos 7 retenidas, fueron 6 postes para esta reconstrucción tan importante para todos ustedes. Trabajado en todo el municipio y con la asistencia auxiliar, buscando obras de beneficio para esta hermosa junta auxiliar, que lo mencioné hace rato, ya fueron varias las que se han hecho acá importantísimas, ¿sí? Y ahora vamos pues también a los barrios, ¿sí?, a las orillas de la junta auxiliar. Entonces pues el día de hoy vamos a empezar una obra, este pavimento, y les voy a decir algo, ¿no? Ahora que viene la festividad en honor a la Madre Santísima Auxiliadora, pues por lo regular en el centro pues una fiesta patronal muy concurrida, y es una fiesta patronal que muchísimos venimos de otros lugares, ¿sí? Pues desafortunadamente pues el centro se congestiona. Entonces para quienes viven en esta parte del Aguacapan, pues a veces se complica poder pasar la parte del centro. Entonces con esta callecita, primero que nada se van a beneficiar quienes tienen sus domicilios en esta parte, y posteriormente pues también se van a beneficiar quienes viven en aquella parte, y en este caso al Aguacapan, y es todas las viviendas que hay en esta parte, y que temporada pues ahí que está la festividad, se complica un poquito el acceso, pues por aquí tendremos una especie de libramiento del centro de aquí de Silosuchil. Inicia la construcción de pavimento hidráulico en calle Juan Bautista, del kilómetro 0 más 0 al kilómetro 0 más 227. Muchas felicidades. Por último aquí, que venimos a entregar esta electrificación. Venimos a entregar esta electrificación y también venimos a dar comienzo a esta calle Juan Bautista. Esta calle es importante para los habitantes de aquí de Silosuchil y de la comunidad de la Aguacapan, porque comentaba en mi mensaje que cuando hay la fiesta patronal aquí en Silosuchil o hay alguna fiesta particular, en ocasiones pues se cierra la calle y desafortunadamente para los habitantes de la Aguacapan pues no tienen un acceso como poder llegar a su comunidad. Entonces pues con esta calle en buenas condiciones les va a servir como un libramiento para los habitantes de Alahuacapan y quienes requieran ir para esta parte del municipio. El día de hoy pues cerramos esta jornada de trabajo, ¿sí?, con una entrega de obra y el comienzo de otras tres.
bien agradecerles a ustedes, al señor presidente auxiliar y a don Juan Antonio Francisco Diego, que hoy nos hizo favor de acompañar y que hemos venido trabajando juntos el bien y el progreso de esta Junta Auxiliar, que es una de las importantes de nuestro municipio de Petán. Agradecerle, presidente, y pues todo su respaldo y el trabajo que hemos venido haciendo juntos en bien de su Junta Auxiliar. Muchas gracias a todos. Esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional.